Y bien, lo importante es de... Para nosotros es importante conocer lo que se hace en Latinoamérica en términos académicos, porque nosotros venimos de varios países africanos en el que generalmente se han aplicado sistemas universitarios occidentales, principalmente oriundos de la Unión Europea. Por lo tanto, no conocemos la tradición universitaria latinoamericana y de ahí la importancia de venir a conocer lo que se hace en este continente. Es decir, esta universidad es una universidad que pertenece al orden dominico. Por lo tanto, lo que vinimos a hacer nosotros acá es inspirarnos de esta tradición para ver cómo se ha convertido en una institución de educación superior la herencia que significan 4 siglos de tradición en la actualidad en esta institución, para poderla tal vez replicar en nuestro país, donde nosotros estamos apenas empezando. Merci beaucoup. En tant que directrice. Gracias. Efectivamente, como directora de instituciones de educación superior privada para el Ministerio de Educación Nacional de Burkina Faso, me parece que el modelo colombiano pues nos podría aportar muchos aspectos. Quiero destacar especialmente 3. Primero, me sorprendió mucho ver que el sistema fuera tan centrado en el estudiante. Se habla permanentemente del bienestar del estudiante. En segundo nivel, el nivel de compromiso de los profesores me pareció admirable. Y en tercer lugar, algo que me parece muy interesante es rigurosidad y el respeto a las autorizaciones del Ministerio de Educación Nacional para abrir los programas acá y para realizar cualquier actividad relacionada con esos programas. Yo creo que es algo que deberíamos respetar de manera mucho más estricta en Burkina Faso y en nuestros países, para ser mucho más rigurosos en este sentido. De la calidad del enseñamiento. Este proyecto viene gestándose desde agosto de 2017 gracias a una iniciativa de la Orden de Predicadores, donde nuestro rector general acudió a una visita protocolaria e institucional directamente a Burkina Faso. Dentro de la visión que nosotros tenemos como Universidad Santo Tomás, los frailes dominicos que regentan la universidad tienen una visión a 2027 y es ser un referente internacional de excelencia educativa. Y esto nos permite no solamente empezar a trabajar por esa visión a 2027, sino también poder cooperar en otros aspectos a nivel internacional. A todos los televidentes los invito a que participen en el conocimiento de averiguar más sobre la educación superior de África. Es un continente lleno de muchas oportunidades.